Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, Ay. un abrazo muy fuerte desde el estudio número uno del jardín del bonsái de Antonio Ruiz, eh, bien, lo hemos conseguido, bueno, a ver, como he dicho, eh, os he dejado antes con, eh, quitando tierra, quitando tierra al cepellón. Eh, al final me he decidido por todo, por, por empezar de nuevo. Empezar de nuevo con eh. él. enraizado es espectacular, no podría ser, bueno, no podría hacer de otra manera. Eh, con 15, 20 años metido en la misma maceta. Pues claro, es espectacular. No se puede pedir más. Por eso yo ya no voy a pedir más. Ya. Bueno, le he quitado toda, toda la tierra y todas la, la, las, las malas impurezas que pudiera haber dentro del cepellón. Una vez quitado toda la tierra. Me lo he llevado delante de la manguera a presión. Zorro fino, agua a presión, por todo dándole por debajo, por encima, por... no ha quedado ni una gotita de tierra. Está totalmente, no he puesto, a ver, me está guiñando, no, no he bloqueado la, la pantalla, ahora lo eh, ves grabando ya. Ah, está bloqueada. Bueno, pues yo no me lo parece porque guiña y cuando no la voy a encender la luz, parece que así se ve un poco mejor. Es que cuando no le doy a bloquear pantalla antes, pues me guiña. ¿Ves? Ahora, cada vez que me muevo o hago algo, guiña. Esto es porque no está bloqueada. Y me dice que sí, que está bloqueada, pero es mentira. Es mentira, no está bloqueada. Pero a mí me engaña a todo el mundo, me engaña a cualquiera. Es que, es que yo soy así. Eh, es que... <laughs> bueno, eh, lo que estaba diciendo. Totalmente limpio. Empezamos de nuevo. Ahora, como dije antes ya, no íbamos a cortar más debajo, sino que al final vamos a dejar todas estas raíces vistas y vamos a dejar luego ver todo el enraizado que tiene por encima, porque no hay nada más bonito, nada más bonito que un nevari de un ficus lleno de raíces. A un ficus eh, nunca le sobran raíces, nunca. Todas las raíces son pocas. Verás los ficus, las raíces que hacen por ahí, por los parques. ¿Vale? Tienen unos, una, unos pies en el suelo. Todo lo que es el, el contorno del árbol lleno de raíces de todas las clases. Eh, esto es precioso, a mí esto me encanta, esto me encanta. Me encanta. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es he eso? Eso. Lo que he dicho. Pues, en vez de cortar más abajo, lo que vamos a hacer ahora ya es, para hacerle un cepillón muy plano, porque este tiene que ir también luego, si prospera, ¿eh? luego irá a una maceta de autor, de esta, de autor del, del, del famoso autor Antonio Ruiz de, de Las Baleares. Eh, le pondremos unas macetas de estas que son preciosas, preciosas más plano ahora cuando lo trasplantemos lo vamos a trasplantar cubriendo todas las raíces hasta aquí, hasta arriba, todos para eh, conservar todo el enraizado bien, bien enterrado todos para que eh, el árbol enganche bien fuerte. Una vez bien enganchado el árbol ya luego empezaremos a lavar por arriba, empezaremos a lavar y a sacar tierra de arriba, de aquí y dejaremos todo el enraizado que queda en la superficie visto. El enraizado es precioso. Ha quedado, bueno, más limpio pues solo solo me ha faltado meterlo en la lavadora. Salen trocitos de gravilla, caen algunos trocitos de gravilla, están por ahí metidos, pero caen limpios. Ya no caen con tierra. ¿Eh? Pues mira la cantidad de de raíces que llevaba que tenía ahí que se ha quedado en el cepellón de tierra que hemos cortado ¿eh? bueno es precioso ha quedado pues precioso totalmente lavado lavado raíces limpias totalmente todo el cepellón limpio mira cómo ha quedado mira lo que había ahí metido ahí dentro ¿eh? bueno pues es el resto que hay ahí todo embarrado. ¿eh? Bueno, al final será para tirarlo, no me quiero meter en más follones. Dije que iba a hacer una prueba ahí y tal, pero bueno, no sé, no sé, porque me, me iba a quedar sin espacio por aquí. Eh, bueno, y aquí está. Estoy con, con esto en el trípode de la mano. Y, y esto, bueno, y porque digo yo que a los ficus nunca les sobran raíces. ¿eh? Bueno, el enraizado ya no puede ser más espectacular. Ahora lo vamos a plantar con, no le voy a poner más en el centro que se el capa ya. Y lo vamos a plantar aquí. Aquí le vamos a poner un sustrato más fino para todo lo que es el cepellón. ...un sustrato más fino porque... ...aquí pues, si metemos el sustrato que utilizamos... ...normalmente que tiene gravilla gorda... ...que lleva gravilla gorda, gravilla... ...pues eh, va a haber, van a quedar un poquillo de bolsa... ...algunas bolsas de aire y tal... ...entonces ¿qué le vamos a poner?... ...un sustrato fino... ...¿cuál es?, pues aquel que sacamos cuando gravillamos... Eh, ...cuando cribamos el sustrato... Lo, lo, ...tenemos el sustrato... ...pues sacamos todo lo fino que sacamos... ...que es una mezcla de... De que lleva de turba, arena, arena de célices, de gravilla fina, de eh, bueno, en fin, todo lo que sacamos del sustrato cuando lo lo gravillamos con el gravillo, eh, lo voy a meter aquí en el cepellón, por eso va para infiltrar bien con el palillo, infiltrar bien todo ese sustrato, que es un sustrato muy fino, pero muy absorbente, muy absorbente, absorbe muy, muy bien el agua, eh, y ese sustrato lo vamos a meter aquí en el cepellón para que no queden huecos de raíces eh, vacíos, ni bolsas de aires, ni nada. ¿eh? Y aquí, pues, si conseguimos sacarlo adelante, tenemos que pensar que es un Benjamín, ¿eh? ...eh, Pues vamos a sacar un árbol. Tremendo, tremendo. Y... Y claro, como no, pues después de... de este trabajo que hemos hecho aquí, esto lo voy a hacer ya mañana. ¿eh? Hoy ya, este es el tercero, el tercer vídeo que le hemos hecho, eh, la tercera parte, y son las 3 menos 10. Bueno, ahora es hora de comer, yo como siempre hasta ahora, más o menos, como siempre sobre las 3, 3, 3 y media, es la hora de comer, para mí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues tengo la bañerita ahí, la bañera, eh, la bañera negra ahí ya, con agua, ¿ves? Media de agua. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues introducirlo en el agua para que no se aireen las raíces, porque ya han estado puestas, al mismo tiempo he estado regando, ahí tengo el esperriador, también que es cuando he estado quitando toda la tierra aquí con el palillo sacando, he ido rociando las raíces con el esperriado para no exponerla mucho tiempo al aire, y además hoy hace mucho aire, y no se nos resequen las raíces. Entonces, he ido manteniendo las húmedas. ¿eh? y ahora pues qué voy a hacer pues como he dicho lo voy a introducir en la bañera lo voy a meter en agua y va a estar pues toda la tarde y toda la noche ahí metido en agua se va a hidratar bien hidratado <laughs> y mañana lo vamos a trasplantar por la mañana así que espero eh, nueve minutos a ver eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, 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 sí. No, 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 estaba diciendo que mañana. Bueno, mañana vamos a hacer el trasplante. El trasplante y... Pues no tengo ahora mismo macetas definitivas para este árbol. Bueno, sí las tengo, pero son de estas que son muy bajas, muy, muy bajitas. Eh, eh, no quiero correr riesgos ahora mismo de momento con esto porque hay que injertarlos y todo. Entonces lo que voy a hacer es, es meterlo en tiestos tiesto de estos de cultivo de plástico y cultivarlo ahí durante un año o dos, ¿eh? un par de añitos, bueno, un año, con un año bastará, cuando lo haya pasado todo el verano, toda la primavera, verano y otoño, para el año que viene, ¿eh? ¿Eh? para el año que viene, sí, ya, ya, ya podemos trasplantarlo, habrá enganchado el injerto, si Dios quiere, a ver cómo se da el injerto de, de retuza en el tronco benjamina, ¿Eh? El patrón benjamina, bueno, el benjamina ya sabéis que es que seca mucha rama, para utilizarlo como bonsái no es el más adecuado de los ficus, o dir, yo diría que el único, porque los demás ficus todos se prestan a toda clase de trabajo, el benjamina es muy complicado y por tanto, ¿qué voy a hacer? Pues pegarle y meterle unos injertos a cada tronco, ahora mismo, tal y como hemos cortado ya, como tiene mucho tanto enraizado, eh, lo voy a injertar también a continuación, lo voy a trasplantar y luego a injertar directamente ya. Ya, a veces, si enganchan los injertos ahora, pues tendremos toda la primavera, todo el verano, eh, para que estos injertos eh, crezcan fuerte y luego, el año que viene, le pegamos el cambio a maceta. Y entonces va a quedar bueno, 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 va a quedar niquelado. Bueno, y así mmm, vamos a hacer con todos los otros, los cuatro, cinco que tengo, que este es el más pequeño. Este es el más pequeño. Bueno, hay otro que hay un poquito más pequeño el tronco, pero está muy, 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 muy bien, eh, muy bien configurado, muy bien eh, unificado uno con el otro. Eh, está muy bien fusionados... Está también pegamina, eh, que también lo voy a injertar este, porque está muy harto. La copa es muy harta. Estoy hablando de este, de este que está aquí. Es muy bonito, precioso. Un tronco precioso, la copa preciosa. Eh, se han puesto preciosos los árboles desde que los traje aquí. Así, pero ese vamos a pegar un injerto ahí también. ...el retusa voy a intentar de hacer un árbol un poquito más alto. Voy a aprovechar todas las ramas bajas y algunas que están a todas rectas hacia arriba. Voy a intentar debajarlas un poquito para abrir un poquito abajo la copa y voy a intentar dejar unas cuantas ramas porque dije que iba a cortarlo más bajo e injertarlo también. Pero si hacemos un árbol de 60, 70 centímetros porque tiene un buen troncazo, un buen tronco, quizás aprovechando todas las ramas más bajas. ¿Eh? y posicionándola bien y empezando a formar la copa ya, pues no habrá ni que injertarlo seguramente y voy a intentar de hacerlo con, rama, con la ramificación que tiene. Si alguna rama me queda un poquito ya que veo que es muy harta, me queda sin verde y tal y cual, pues le meteré un injerto de su propio, de sus propias ramas, ¿Eh? un par de injertitos también para completar toda la copa. Pero voy a dejar muchas ramas de las que ya tiene. Estoy hablando del retuza, ¿eh? ese. ¿eh? Y bueno, el mismo proceso que hemos hecho con este, con el Benjaminas, este es el proceso que vamos a hacer con todos los demás. Esto es lo que vamos a hacer con todos los, con todos los, los cuatro. De momento ahora vamos a hacer esto y trasplantarlos a macetas para quitarlos, sacarlos de esas macetas, ¿eh? que como he dicho ya, llevan 15, 20 años, de 15 a 20 años, los cuatro hay metidos. Entonces vamos a liberarlos. ...a liberarlo y a empezar de nuevo... ...y a ver qué sacamos de aquí... ...muchas gracias, un abrazo... ...espero que os haya gustado... ...el trabajo de hoy... ...un abrazo muy fuerte para todos, para todas... ...no dejad nunca de ver mis vídeos... ...porque os vais a arrepentir... ...así que por tanto... ...suscribirse... ...darle a me gusta... ...compartir... ...decírselo a todo el mundo... ...que, que, que todo el mundo lo sepa... Por Dios, esto, esto no se lo puede perder nadie. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.